Vamos a empezar contigo, María, que es un destino que guarda maravillas naturales. En la provincia de Leoncio Prado existen impresionantes atractivos como la catarata de Honolulu, las aguas sulfurosas y hasta la famosa cueva de lechuzas. Estos dos últimos meses del año tienen además un buen clima, perfecto para ir. Así que aquí les presentamos las opciones que usted puede visitar. Cristalinas aguas la convierten en una de las cataratas más famosas de la región. ¿Habías vivido antes así, algo similar? No, primera vez que veo una hermosura del lugar. Una gruta que parecerá transportarlo a otra dimensión. Desde que ingresé, se sentía una energía distinta, como energía más, más atractiva, ¿no? La mezcla de sonidos te desconecta más. Debajo de un cerro, una piscina famosa por sus propiedades curativas. Y un refugio especialmente construido para una de las especies más hermosas del planeta. Son cuatro lugares los que Reporte Semanal pudo conocer en Huánuco. Los sonidos. El sonido que daba un poquito de escalofríos, pero sí, todo bien. Que Tingo María es un paraíso, nos encanta. Sí, siempre venimos a Tingo María. A 2 horas y media de la ciudad de Huánuco, la provincia de Leoncio Prado es un paraíso natural lleno de diversos atractivos turísticos. En el kilómetro 5.5 de la carretera que lleva al Valle de Monzón, justo terminando el puente de Monzón, se encuentra un lugar enigmático y bello de Tingo María. Se llama la Cueva de las Lechuzas. Vamos a ver cómo es. Ubicada en el Parque Nacional Tingo María, este lugar ha sido reconocido por la organización internacional Green Destinations como uno de los mejores 100 destinos a nivel mundial por ser ecosostenible y amigable con el medio ambiente. Los sonidos. El sonido que daba un poquito de escalofríos, pero sí, todo bien. Es oscuro, hay murciélagos. ¿Qué es lo que te dio? Miedo, en la oscuridad. Es oscura. También hay hormigas grandes en el suelo que... ¿Les ha picado alguien, hormiga? No, todavía. Yo pensaba que la cueva iba a ser algo subterráneo, pero miren, parece que es cosa seria. Vamos. Con un sistema de escaleras en perfecto estado, inicia el ascenso. ¿Qué opinas de que en este tipo de lugares ahí se alquila para su Facebook 3 solcitos? Ah, yo creo que está muy bien, ¿no? Para poder aprovechar y tomarse las fotitos. ¡Qué feo, vaya ese señor! ¡Viva Tingo María! Todo el mundo dice lechuzas, pero no hay lechuzas. Exactamente. Lo que pasa es que anteriormente se confundía, ¿por qué? Por sus características físicas del ave, que más o menos tiene una fisonomía como la lechuza. Pero esta ave solamente se alimenta de semillas aceitosas. ¿Cuántos metros nos espera por delante? De aquí, unos 110 metros, porque ya estamos caminando mal. Y digamos, si uno ya tuviera un equipamiento especial, ¿qué tan profunda es esta caverna? Podemos ingresar a unos 800 metros, pero ya con equipo, todo, ¿no? Yo escucho ahí, para mí es como un loro, pero ¿qué estoy escuchando? Es el guácharo. ¿El guácharo? Sí, es el ave emblemática del parque. Se escucha un montón, ¿no? Sí, allá más adentro vas a oler más. Y por acá, más o menos las más finitas son el murciélago y ahí. Las otras, esas de ahí son los loros. Se llega a ver, ¿no? Por ahí yo veo algunos, sí, ahí arribita. Sí, unos verdecitos. Admirables formas rocosas, loros, murciélagos, guácharos y un increíble sonido vuelven a esta caverna en una experiencia fuera de serie. Con la conexión de los animales, una conexión distinta, ¿no? Para mí, desde que ingresé, se sentía una energía distinta. La mezcla de sonidos te desconecta más. ¿Han visto esas películas donde un grupo de personas atraviesan como que unas cavernas y luego salen a un nuevo mundo? Esa es la sensación que hay en la caverna de las lechuzas. Al final de su visita encontrará restaurantes para complementar un día pleno en medio de la selva.
El lugar se llama Ecotienda El Moyaco, ¿verdad? Bueno, yo soy Edison Dextre. Acá tenemos variedad de productos de la zona. Tienes acá, por ejemplo, el charapita ardiente, en origen de repente a lo que son de la selva, las mujeres calientes, ardientes, ¿no? Con este traguito va a hacer a las mujeres un poquito encender el ánimo, ¿no? Después tienes el siete raíces. El siete raíces es netamente medicinal, ya muy bueno para la gripe, para la tos, para los bronquios, para el resfrío, ¿no? Especialísimo en eso. Y podrás, ya bueno, un trago muy conocido que es el uvachado, ¿no? Este es un macerado de uvas, uva borgoña, ya con su aguardiente típico de la zona, ¿no? También tienes ya, por ejemplo, si ya no puedes, ya con los otros tragos tienes el que no falla, el último recurso. Con eso no hay pierde, ¿no? El último recurso. Ya. Promete el último recurso. Promete acción. Que todo acción, con eso no hay pierde, ajá. El precio está en 25 soles la botella de 750 mililitros. Hoy cuando llegue la noche, ¿cuál de todas estas botellas te vas a llevar? No, el último recurso, de hecho, que sí. No hay falla en eso. Si el primer día que llega Tingo María siente mucho calor, hay una opción refrescante, los baños sulfurosos. A 4 kilómetros y medio de Tingo María, estas aguas provenientes de una fisura natural en las rocas ofrecen la oportunidad perfecta para que los visitantes encuentren frescura, diversión y relajo. ¿La promesa cuál es? ¿El cutis? ¿Qué? El embellecimiento de la piel, de todo eso. ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente un poco más bella? Bueno, sí. Venden, es bueno para acné, para todo enfermedad. Me ha dicho que es natural, medicinal, curativa. ¡Mi esposo! El plato típico de la selva, tenemos acá el folle de gallina, que es tradicional en toda la selva. Folle de gallina, el pescado paco, que es exquisito en esta zona. El paco, ese parece una gamitana. Sí, este pez paco es parecido al pez piraña, pero en este caso el pez paco es recomendado hacia los turistas, como un pez delicioso. ¡Los baños sulfurosos, salud! A 20 minutos de Tingo María se encuentra un lugar llamado el Puente de Honolulu, que nos va a llevar a la correspondiente catarata, que según nos cuentan es un lugar infaltable en esta ruta. De Lima venimos. De Lima. ¿Se imaginaba que podía aparecer una lluvia o no? Bueno, sí, dicen que acá en la selva siempre llueve, ¿no? Y es normal, pero venía al sol a bañarme y me agarró la lluvia en pleno. Pero mira, ya el sol está saliendo ya. Con reporte semanal siempre hay fe. ¿Cree que con esta fe suficiente vamos a encontrar sol? Sí, sí vamos a encontrar sol. ¿Con fe? Sí, vamos a con fe. Un descubrimiento debajo de este puente fue la grata sorpresa en el camino. Mi nombre es Iván Mesa Vélez, yo soy paleontólogo y soy parte del equipo de paleontólogos del INGEMET. Hasta hace 2 días esta zona era desconocida hasta para los mismos pobladores. Gracias a la ingeniera Erika Inocencio, que nos ha traído acá, hemos descubierto un yacimiento de fósiles. Este es uno de ellos. En esta roca tenemos un amonite de gran tamaño que vivió pues hace 200 millones de años, pariente de los calamares y los cefalópodos y los pulpos actuales. Ya no existen, se extinguieron hace 66 millones de años junto con los dinosaurios. La cordillera de los Andes rodea de 2 mares, el Pacífico y un mar interior hacia el oriente. Y acá teníamos un mar donde estas rocas que ustedes están viendo acá, que es roca sedimentaria caliza, eran fango, era un fondo marino. Y en ese mar vivían estos animales y muchos otros seguramente. La caminata se hace corta, pues la belleza de la selva embeleza a sus visitantes. Este lugar, sus paisajes son muy, muy bellos, muy hermosos y me dio gusto ver tanta preciosura que Dios ha creado. Después de una caminata de 20 minutos, hemos llegado. ¿Por qué el perrito está temblando? Porque justamente le hice en la catarata que está arriba, le estaba haciendo bañar. Bella, y Bella está temblorosa, mira su pancita, mira cómo tiembla, mira. ¡Wow! Refresca todo, porque cuando vas a la parte de arriba, siente la brisa y todo queda muy bonito. Jonathan, yo pensé que era hasta acá,
pero podemos seguir subiendo. Con 45 metros de altura, esta catarata presenta diversas caídas de agua, donde los visitantes se detienen a tomarse fotos o disfrutar de un buen baño. Cualquier influencer, tiktoker ya tiene el fondo ya hecho. ¿Ya? Por supuesto que sí. Tingo María, recomendado. ¿Ustedes son de? Huánuco. Huánuco. Vivimos en Lima y estamos de paseo. Porque Tingo María es un paraíso, nos encanta. Sí, siempre venimos a Tingo María. Lo fascinante de este destino es que las escaleras parecen no tener cuándo acabar. Pero al llegar a lo más alto, la alegría es plena. Aproximado de seis cataratas que tiene secuencialmente, no, tres de la más grande. Es muy fresca, muy rica y natural, como pueden ver, de una altura tan alta que puede llegar, ¿no? ¡Viva Boluno! Al retorno, los mejores asaditos preparados por las madres de la comunidad lo dejarán con el corazón contento. Acá vendemos plátano con queso, vendemos parrillita al pollo y vendemos el panchito, chorizo y juanes. ¿El juanes? ¿Cuánto está el juanes? Juanes, nosotros vendemos cómodo. Hemos estado durante 10-15 minutos caminando. Hemos bajado en la carretera central que va de Tingo María a Huánuco, kilómetro 2. Hemos subido por esta cuesta y hemos llegado, según lo que dicen, uno de los mariposarios más grandes de Sudamérica. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo pasar? Claro, pase. Escondido entre los árboles, este espacio administrado por Carlos Noblejas congrega cerca de 400 especímenes de mariposas. Entonces, si yo te preguntara, ¿por qué un mariposario? Bueno, hay que concientizar a la población de hoy en día, a la nueva generación, a tomar conciencia por el cuidado del medio ambiente, ya que el volar de una mariposa es un gran sacrificio que ellos hacen desde la parte de huevo, de cuando nacen son larvas y cuando son pupas, ya que ellos tienen un montón de depredadores. Y ver volarlos es una lucha constante, ¿no?, con la naturaleza misma. Carlos dedica todo su tiempo y recursos para poder ayudar a este frágil animal. ¿Cuál es la utilidad de la mariposa en la naturaleza? La utilidad sería la polinización, ya que ellos son agentes polinizadores e indicadores del medio ambiente, ¿no? Una mariposa es sinónimo de que el ambiente o el lugar donde vivimos se encuentre en perfecto estado. Si vemos mariposas, entonces la naturaleza, ¿cómo está? Bonito, hermoso, para poder disfrutar, y más aún en Tingo María. Entonces, digamos, estamos en el bosque y vemos mariposas, vamos por ahí. Claro, buen camino, buen camino. Para llegar a los mejores lugares de la selva, muchas veces hay que caminar y derrochar energía para que luego la madre naturaleza nos premie con sus bellos paisajes. Buenas rutas.